viste al principio fue una broma. Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tocó mi bota. Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender esta canción, que es extremadamente sencilla. La tonalidad es la mayor, y como siempre les digo, cuando estamos en tonalidad de la mayor hay dos acordes que van a estar obligatoriamente allí, y son el re mayor y el mi mayor. Esta canción, al tratarse de un blues, es muy amigo de las séptimas. Entonces, el mi mayor a veces también va a trabajar como mi séptima. Y el re mayor a veces se va a transformar también en re séptima. Esto ya lo vamos a ver en la progresión. Por lo pronto tienes los tres acordes más las dos séptimas. Y hay un acorde adicional para completar la armonía que entra en la parte del coro, que es el fa sostenido menor. Esos son todos los acordes para tocar esta canción. Ahora, el ritmo para tocar es un ritmo de 6 toques. Vamos a comenzar con 3 pulgares para abajo. Dedo medio para abajo en la región aguda. Y 2 pulgares más. Para que no te pierdas, tienes que acentuar el primer golpe, el primer pulgar hacia abajo, pero vas a practicarlo para que puedas aprenderlo con 2 acordes, un compás en la mayor y un compás en mi mayor, fíjate. Cuando puedas hacerlo, ya estás listo para tocar la progresión. Pero se me olvidaba algo, hay unos adornos que hay que poner en el acorde de la mayor. Hay un adorno que se hace en la segunda cuerda. Puedes hacerlo con ese dedo o puedes hacerlo también así. O también... Vamos a ver cómo va la progresión con la segunda estrofa. Después de eso nos veíamos casi a diario, nuestro amigo el calendario nos dio 400 y de tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mano. ¿Tú dónde estoy ahorita? Bien, pasamos ahora sí a la parte del coro. Aquí vamos a usar el acorde de fa sostenido menor. Y además vamos a hacer una pequeña variación para darle más empuje al ritmo. Fíjate, tenemos aquí el rasgueo que hemos aprendido. Y en algunas partes vamos a aplicarle una variación, porque siempre hay que diferenciar el coro de las estrofas con algún empuje rítmico. Tenemos 3 toques de pulgar. Y luego tenemos otro grupo de 2 toques de pulgar al final. De ese grupo de 2 pulgares para abajo, allí podemos rellenar con índices de subida, fíjate. Vamos a hacerlo primero con 1. Y ahora con 2. Y ahora que tocamos la parte del coro, te vas a dar cuenta exactamente cómo lo aplicamos. Fue más sencillo que hacer la tabla del 1 y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la flor. Solo si sube la luna y un concierto para Tijuana. Era prohibido. Esta canción está incluida
en los 100 mejores pop hits que tenemos aquí en esta dirección web. Visítanos y suerte.